Hola a todos, bienvenidos en el camino que nos espera. Que la Inquisición le ha pagado un rescate a la guarnición inglesa por Hugo. Por suerte a Missy y sus hermanos. Y bueno, básicamente podéis leerlo, pausarlo, no me ha dado tiempo a leer. Vamos a ver. A ver, estamos aquí en el molino. Y como podéis ver. Está aquí Millie, que por cierto no tenemos ni puta idea de dónde se encuentra su hermano, así que... ¿Lo ves? Ok. Aquí es otra cosa, que hay que interactuar. Ah. Que no sé ni subir ni escaleras. Había cosas creo que por aquí, otra cosa es que no me ha dado tiempo. O sea, con... Como yo seguía a Millie. No he querido mirar, bueno, o sea, no es que no me haya dado tiempo, porque realmente sí que ha dado tiempo de subir. Y aquí hay cosas como tela y roca. Ya, es que el sitio es maravilloso. Está conectado, ¿no? Sí. Ah, ¿qué haces? Puedo hacer. A ver, por aquí. Creo que por aquí no hay nada más, no creo. Va un poco con lag, como siempre, pero ya estamos medianamente acostumbrados y creo que vosotros tendréis que acostumbraros también si no lo estáis. Así que, siguiendo con el maldito juego, vamos a ver qué es lo que hace esta palanquita. A ver. A ver, eso. Okay. Hold on. ¿Ya? Stop. Understood. I can help you from the other side, Amicia, but the wheel has to be stable for me to get across. Go on, Hugo. A ver. This is where we see if it'll hold up. A mí ahí hay algo. Doesn't look like I'll be taking a bath today. Can you do it, Melly? Exacto. Es cuestión de estrategia pura y dura. Ok, entonces Hugo puede soltarlo. La cámara. No, stop. Venga, pasa. Y ahora. There you go. See? Simple. We beat the mill. Inquisition make it this far. That'll help us. Sí, por lo menos. Ya algo servirá el molino. Aparte de... Anda, mía. ¿Hay algo aquí? Oh, dos.
Ok, tengo aquí roca, creo. Pero cogerá caña. Eso. Roca que no tenía. Eso es importante. Porque no tenía una mierda. Oh, mía, podemos hacer. Podemos mejorar cuerdas. Sí, señor. Ok. Ah, ¿puedo reventar la cabeza a otra persona? Ok. Necesitamos conseguir más componentes. Ok. ¿Ahí hay algo? ¿Sí, no? Well spotted. Thanks. ¿Ahí hay algo? No. ¿Y esto qué es? Oh, sí. It's pretty here, and it smells like earth. Supongo que es para entretener. Yankee Duck, is that where Lucas is? I hope so. I doubt this castle is going to look like much. Okay. Why? This used to be a village, but it was reduced to rubble in just one night years ago. Some say there's a curse around these parts. Huh. Amicia? Dime. She's joking, Hugo. Of course I am. Since when do I say anything true, eh? Amicia. Dime. Hugo, what are you doing? Come here. Oh. Hugo, Hugo, look at me. Ostras. It's starting again. Your head. Las migrañas. It's like something's going inside. My legs are shaking. Don't say he's been bitten. It's not the bite. It's something in his blood since he was little. I'll have to carry him. Climb on my back if you can. Come on. El chico sigo sin saber qué cojones tiene y siguen sin darme explicaciones muchas. Don't worry. If it's in his blood, what about you? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. That's also why we're going to the chateau. Chateau. Vamos a Francia. O estamos en Francia, una de dos. Porque chateau. En francés. Yo soy francés. ¿Tú ser francés? ¿Tú tener bigote? I'm scared. Pues mira qué bonito. Mira qué preciosas vistas. We're all scared of what's in our heads. Here we are. You'll be able to rest. At last. At the end of time is you and the evil will be prevailed. And you will be soon. Dead. Help me lift this. Boys, espérate, ¿eh? Que llevo más peso I'm que. Coming. Hugo, can you climb down, please? Un segundo, ¿eh? Ahora levantamos esto. Con el lag que tengo. Ah, vale, que es cinemática. Quiero que Macián tenía que estar pulsando en plan de... Ah, venga, lo levantamos. Pesa 700.000 toneladas. ¿Es esto una casa? Es un hideout, lad. Es meant for hiding out, not banquets with lords.
Espérate, se está grabando, ¿no? por si acaso, es que escucho... Escucho sonidos. Desde el interior. Don't touch that. It's my brother's. That's where the lot that is. A ver, explícame qué es lo que hacéis aquí. Like ruffians and beggars, you mean. Family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many, so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Sorry? No es como que yo haya decidido... Pitfall. I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. Como si no tuviéramos nada. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate Lucas. He said you're rich. Ojalá. I just forget it, all right? Take Arthur's straw mattress, and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. Yo no soy ni rica. Yo soy... Soy una pobre con dinero. Y te haces la víctima y te pones a llorar. No, es broma. Pero sí, obviamente, ¿qué va a decir? Y han perdido todo. Absolutamente todo. Tenían esto. A tener... A llegar a esto, básicamente. Tenía un castillo gigantesco. Y a saber qué cosas hubieran tenido de más, porque tampoco nos lo han presentado mucho. Y hemos perdido absolutamente todo. No tenemos ni un perro. Se escuchan pasos, ok. So, see anything? No, nothing there. Hey, men. This way. I need some help. Ah, claro. Si es que nos siguen... ¿Cómo saben dónde estamos? Eso también. Hay siete... Yo qué sé. Sí, acabo de conocerte. ¿Por qué no? Madre mía, al menos nos ha rescatado, quiero decir. Que nos podría haber dejado ahí como se fue, empantanados. Nos hubieran llevado o nos hubieran matado, seguramente. Ya está. Get some ready. Sí, ¿por qué no? All right. Ah, perfecto. Devorantes. Okay. ¿Ves? Con salitre. Si es que con salitre. Aim for the helmet. A ver. Lo siento, hijo. Hit him on the head with a rock. Go on. ¿Cómo?
Ah, vale. Yo lo estoy dando, ¿eh? Pues sí. Te haces por las cosas igual, ¿eh? Salitre, ¿eh, chicos? Salitre. Recordad, cosas explosivas. Ya, ya tenemos lleno la roca. Por fin. A pesar de que hemos perdido toda la roca, ya la hemos recuperado. Shit. Ah, está ahí. Ah. What was that noise? Uy. Acércate a eso. ¿Tiene casco? Oh, oh. Ah, que tiene... Nah. Que no tenía casco, tío. Ay. Además es que ni siquiera se ve mucho, man. O sea, no sé muy... Perdonad, tengo asma. ¿Quién tiene casco? Pues he dado. Qué falso. A ver, voy fabricando un poco de esto. ¿Cuánto tengo de este? Uno. Vale. Okay. Toma. Cógemela. Sí, venga, vámonos rápido. Acueducto. Ah, Ombrash. Ah, aquí hay cosas. Eso. Ok, vamos por aquí con sigilosería. Bueno. Muchas cosas alquímicas, ¿eh? Quizá no un combate cuerpo a cuerpo, pero es... Hugo,
Y tengo que ir a llegar allí. Ah, se van a separar, por lo menos. Vale. ¿Dónde está la niña esta? ¿Hasta qué? Bueno. Me voy a sentir muy observado, Madre mía. Eso, repartidos, separados, o lo que sea. Tengo que llegar hasta... ¿dónde? ¿Ha dicho? Hasta allí o así, no sé. Para allá, yo qué sé, ¿para dónde? A Chateau de yo que sé qué. Chateau de Umbrats. Qué sé para dónde se va. Yo ya estoy perdido. Este se va para allí. Eso. Nos escondemos detrás de este arbolito. Sí, creo que hay que ir para allí. No sé para dónde. No te des la vuelta, hijo. Más en la tanta oscuridad que hay. ¡Calla! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Estoy pulsando la fe! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Está ahí dándole la fe? Todo el rato. What the hell was that? Eso. Ve para allí. Entretende un poco con la piedra. ¿Para dónde hay que ir? Hay que ir para allá. Ah, para allí. O para esas chismas carcelarias. Yo qué sé. Exacto. Joder, hay 200 aquí. Hay 200.000. Y por ahí no puedo ir porque... Ostras, que aquí están... Ok. A ver, concentrémonos. ¿A quiénes van para allí?
hear something over there. Sí, sí, tú ve. Que vayas. No se, ni se mueve, ¿eh? Que si ni se ha movido. Nothing. Pero que te muevas. Oh, the first time was already too much. Let's go. Sí, let's go, venga, ve para allí. Ahí ni se mueve el pelotudo. Es bobo. Es que es idiota, vale. O sea, es idiota total. Ni se va a mover. Oh, oh. Pues sí, igualmente es que no se mueve, tío, muévete, si oyes un ruido desde allí y todos se movían hacia allí, pues ¿por qué no? Cállate. Bueno, al menos no estamos muy lejos. Más escapar de la Inquisición, Dios, qué asco. ¿Qué? Meli, I'm... No. Later. Después... ¿Después qué? Check the blind spots, like we did in training. Exacto. El jarrón, yo creo que era la mejor idea, sí. Ya sería buena idea que no se girara. Y pudiera hacer... Sí, pues... Yo te sigo. Espérate, pelotuda. Pues nada, no me esperes. Ah, necesitaré otro jarrón, pues si lo tengo que utilizar para algo. Pero nace, me muero. Oye, un respeto. A ver, ¿qué hay por aquí? No vi ni verga, pero todo con tanta oscuridad. Uy, oscuridad, no. No, ahora estoy pensando, las ratas. ¡Ah! Ya voy, ya voy. Estoy cogiendo cosas. Ah, coño, sí será.
Sí, yo no co estoy corriendo. ¿Qué tal, Lucas? Salitre. Gracias, ¿eh? Can we talk while we run, or we can sit down with some wine and some roast chicken and wait for them to come and kill us? What do you reckon? Es una buena idea. Yo prefiero la muerte total, ya me han matado. Let's go. Come on. It's not far to the aqueduct. Venga. ¿Cómo lo llevas, Lucas? ¿Todo correcto? Sí. You forgot to tell us about the Inquisition. You wouldn't have accepted the deal. The one where your friends are rich. We'll sort it out. Tell my brother that. Ay, que si hay cosas por el suelo, incluso... Dices, en plan, en el minuto 28 te saltaste un diamante. Yo diré, en plan, no estamos en Minecraft. Yo quiero un comentario, yo quiero un comentario así, ¿eh? En plan de 9 minutos 27:56 te has atado un diamante. Ok, no es una caja con cosas, ok. Un accidente explosivo, ¿eh? E inflamable. Oh. Ah, ya decía yo que tardaban muchas ratas en salir. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se lo lanzas tú, inútil de mierda? Oh. Ok. Vale, tengo 8. No. ¿O no? Ah, que es en el 8. Aquí solo puedo tener uno. ¿O es con el control? Ah, es con el control. Ah. Ya, ya. Sí, ya sé que puede analizar. Pero, ¿quieres entrar en la maldita casa esta? Que con el lag. No sé por qué no me deja. Lucas, the cart's packed full of our chemical material. A ver. Ok. ¿Qué más hay por aquí? Ok. Hay bastantes cosas, ¿eh? Ok. Ah, no puedo hacer nada ahora todavía. Pero... ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Bueno, todavía me quedan cosas, pero tengo herramientas, ¿eh? Que es lo más importante realmente. Me falta uno de alcohol, tío. Y bastante de cuero. Bueno, cuero tengo suficiente, pero luego no sé quién me falta de aquí. Y de aquí, y esto es rojo. Las dos cosas rojas. Luego alcohol. Y aquí lo único que me falta es esto. Es esto, que no sé qué es. En fin, igualmente viene bien tener bastantes cosas. Que aquí era una nota. Ok. Ok, pues vámonos. Vámonos. ¿A dónde?
H2. Acueducto, no acueducto. Me encanta como que Luke, en plan, lo único que me gusta de Hugo es que, claro, se comporta como un niño. En el sentido de cuantas palabras las que dice las dice mal. Esto es muy común en los niños. Ay, soy vieja. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no quieres hablar? ¿Qué le pasa al niño? ¿Le han mordido las ratas? ¿Milly? Ah, vale. Ok. Cuidado, no os crucéis. Well spotted. Ah, si no lo veo yo, no va a haber nadie. ¿Quieres subir tú primero? Pues nada. Climb up. Uh-huh. Ah, Lucas. Te quedas el último. Por pendejo. Puto. No, no puedes dejar a Lucas atrás. Is that it? There's nothing here. Lucas, don't tell me we've done all this for nothing. No, no, no. Laurentius was smarter than that. It's an alchemist's trick. Gold is born from lead. The door shall only reveal itself to the one who has the key. Something like that. Sí. Y Lucas, ¿puedes decirme dónde cojones está esa llave? Espero que esté metida en tu en el arte. Muy bien. Ah, tengo yo encima que resolver el acertijo. Ah, gracias, Meli. Has hecho algo útil para una vez en tu vida. Sí, ¿por qué no? Ok. Ah, para que te tienes que avisar. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Ah, vale, es en el otro lado. Digo, seguro que es en plan donde hay más plantas y no se ve una mierda, para que sea más curioso y más. ¿Y aquí qué hay? Yo voy a preparar. Sí. En este caso, tengo preparado. ¿Qué es esto? Unas cuevas. Es una cove. Es una cala. No, sí, está bonito. Muy bonito, aunque seguramente peligroso. Sí, ¿qué es el chateau? ¿Está algo aquí? ¿A ver? ¿Piedras? Ok, bueno. Menos estero. Ah, vale. Ok.
Una. Ahí está. Una, dos y tres. Vamos, Lucas. Que hasta que lo ves o no, te ha dado, no sé. ¿Has vivido bosca, Lucas? ¿Has tomado alcohol? Cuánta oscuridad, tío, qué asco. Aquí tiene que haber ratas, seguro. Venga, vamos, he hecho yo este juego. A ver qué hay aquí. He visto un cofre. Ahí con algo. Oh, cuero. Ok. Toc hombros. Es que tiene que haber ratas aquí, seguro, porque las ratas son un condimento de la naturaleza que no puede faltar, en menos en cuevas subterráneas. Caras. Ok. Aquí hay algo. ¿No? Es una caja vacía. Entre las dos mujeres, los hombres no hacen nada. Sí, es una pena. Así nos podemos emborrachar y tener muchas ganas de morirnos. Bueno, el queso, para que le guste el queso, claro. ¿Y por qué no voy yo con Lucas y luego con Lucas y yo abrimos el otro sitio? O sea, es... Hasta que va, ¿eh? Le está costando. Cuando puedas, ¿eh? ¿Qué haces? Le cuesta por el lag. Pues bueno. La verdad es que son muy bonitas vistas. Vamos a mirar un poco de alrededor. No, no puedo tampoco. Ahora sí. Pero... Pero igualmente... Oh, son idiotas, tío. Pero... Veis, me dice en plan de... Pero está con él. Y justamente, pero... Pero, tío... Pero si lo estoy dando, concha tu madre, qué asco que das. Ah, esto va para largo. Y lo va a editar su puta madre. Su dios lo va a editar. ¿Qué? Pero si lo estoy dando. ¿Por qué ahora no va, tío? Qué asco. Qué asco. Qué asco, tío, joder. Pero si le estoy dando. Le estoy dando. Mira, le voy a estar dando todo el rato. ¿Es? Ahora no. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Ay, pero si le estoy dándola, Joder, me está enfureciendo. Me va a enfurecer. Es lo peor. Pero si estoy dándola, Pincha tu madre, si es que sí. Melly, can you look after it? Lucas, come and help instead of sleeping.
Más bien, que lo hagan ellos. That's because there are a lot of things living in it. They must be very cold. Once, father took us to the lake at Tool, and I slipped and fell in the water. It was so cold, it made me cry. I would have cried too. Sí, yo estoy llorando también. De lo patética que es esta maquinaria y con quién coño ha construido esto. Porque le pones esto, le pones remos y ya está. Sí, sí, muy bien. Oh, that's because of the monster. What? A monster? Of course. The underground lakes are magical. Huge, ancient monsters hide in their depths. And watch out, they're very hungry. No, they're not. And if there were monsters, we'd see some big bubbles. You got me. Mummy used to say that monsters are just those things. Those things too. Just those things to which we have never given a name. She told me that too. I would quite like to see a monster, actually. No creo. Ya hemos visto ratas. Ah, va, y se lo comen las ratas y nos quedamos sin ellos. Ah. Oh, it was too quick. I know, but it's someone else's turn now. De manera, les dejo ahí. Adiós, me voy. Nada, Roma. Ostras, si solo hay uno. Ok. Why not? A shy whale that doesn't want to show itself. It's shy because it's small, but I'm sure it's pretty. Seguramente. Y seguramente está buscando a su madre o a su padre o básicamente comida. Over to you. We're coming. Pero rápido, por favor, que me estoy quedando sin brazos. Okay. Okay. Ah, vamos a coger cosas. Hola, niños. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga, vamos. Ya tenemos clase con la rata. ¿Qué? ¿Vas a lanzar una bomba? No, es broma. Podría haber... Si puede abrir baúles, puede abrir puertas. Open. Ok, gracias. Uy, veo ratas, tío. ¿Nos vamos a quedar aquí para siempre? Yo sí, casi. Capítulo sin ratas, no es capítulo, ¿eh?
pit. What, Lucas? What's the matter? That hanging brazier can slide the length of the bridge. Que cuelga después de deshacer la roca. That one, the other way. And slow down. A ver. It's a defense system. Like a castle. Trap. Protecting something. And how does it work? The braziers push the rats towards the pit and they get trapped there. Could be useful. Who built it? I don't know, but it looks ancient. Melly, can you open it? Come on, Lucas. Let's take a look. Maybe from the other side. While the boys are daydreaming, we should get going. Who built this? Some knight, perhaps? I don't think knights know how to use stone and mortar. But craftsmen, there are a lot of those. Lucas? It was built a long time ago, but the rats haven't been here for that long. You're right. That gives me goosebumps. Sí, ¿verdad? Venga, ahora vámonos. Que vamos a utilizar eso. Ah, okay. No eso, pero esto sí. Oh, no sé por qué me suena de algo esto. De algo me suena todo esto. Sí, me suena de algo, haberlo visto en algún sitio. A lo mejor tráiler. Yo no lo puedo dejar. Ah, no, supongo que no. Que hay que tener que sujetarlo. Venga. Ahora lo tengo que te sujetar. Ah, vale. Vale, creo que ya sé cómo se quitan las cosas, o sea, se dejan de mantener. Creo que con el clic, pero no estoy seguro, ¿eh? Climb up. I'll help you. Yeah. Vale, sé que puedes subir desde ahí. ¿Esos se quedan allí? Ok. ¿Qué hay aquí? Ok, salitre. Coño, pero si he cogido esto. Cordel. ¿Hay más cosas por aquí? No. Ok. Alcohol. Venga. Venga, haz. All right. I'll take care of the door. Sí, por favor, que yo no tengo ni idea de cómo se abre una puerta.
Yo vigilo a las ratas. Ah, vale. Creo que ya sé cuál es el sistema. Hay que empujarlo desde aquí. Ok. Voy a poner Ignifer. Okay. Exacto. Estoy por cargármelas a todas con la luz. Las quemaría, sinceramente. Ah, venga, Hugo, hay que bajar. Ahora sí que se puede. Antes de que las ratas conquisten el lugar. Ah, estas son piedras. Bueno, rocas, lo que sea. Piedra, roca. Venga. Vamos, mi niño, corramos. A ver, ¿por dónde vamos? Ok, por hay unas escaleras aquí colocadas. Yo también. Pero bueno, conociendo este juego, a lo mejor no es que haya ratas. Está la rata final, la rata boss. Bueno. Una, dos, venga. No. Ok, un poco más. Venga. Otra vez. Lo raro es... Y ya empieza a llover, ¿eh? Sí, y da puto miedo, ¿eh? Y eso es Chateau de Umbrage. Chicos, ahí... Ahí hay ratas. Bueno, no, ahí no es que haya ratas. Ahí... Está la reina de las ratas. Está la madre de las ratas. Pero vamos a ir. Vamos a ir ahí, ¿eh? Vamos a ir ahí. Venga, vamos a avanzar aunque sea un poco más. Madre mía. Es el camino que nos espera, nunca mejor dicho. Menudo caminito. Sí, yo también opino lo mismo, Meli, pero... Unbelievable.
Eso. Pero sí lo he dado. Ah, encima ha fallado, tío. Ah, vale. Pues sí, he dado... Lo peor es que encima que creo que sí que le he dado, pero... Ay, ya sabes. Bugs. De la vida. Yo creo que sé que hay que correr. Venga, corred. Venga ya. Vale, es que tengo que también dar al otro lado. Ah, qué asco. Venga. Oh. Venga. Eso, venga. Date. ¡No estoy dando! ¿Y Lucas? Ah, vale. Madre mía. Y aquí estará el Big Boss de las ratas. Encima no he cogido el alcohol de allí, bah, como para volver. En fin. Venga, mete. Metámonos. Qué tanta lluvia. Que con tanta lluvia me voy a quedar resfriado. A ver, ¿qué hay ahí? Yes. Please. Y no hay otro sitio, que decir, eso... Esto... Esto que ni siquiera puede, parece que puedo entrar. It's open. Gracias. A ver, ¿qué hay aquí? Quita. ¡Quita! Ay, Dios. Vamos a ver qué hay aquí. Aparte de ratas, seguramente, porque las escucho. They all decided to meet here, it seems. Sí, they gathered. Look, a brazier. Let's see if I can light it.
Hugo, stay out of the rain. We'll open up a path to the tower. All right. Come, Hugo. Ready, Millie? As long as we get them out of the way. Y yo soy quien lo empujo. Come on. The siege of Chateau d'Ambrage. Two girls versus thousands of rats. This battle will go down in history. Sí, lo normal. En la vida. Combatir contra las ratas y la Inquisición. Chateau d'Ambrage. Me tiene entre la Inquisición y las ratas, no sé qué es peor. Okay. Okay. We should be able to reach the central section now. Yes, that's a good first step. I'll let you go first, because rats are your thing. Sí, lo normal. Y no sé si dejarlo por aquí o no. Buah, madre mía. Hay ratas por todas partes, tío. Es que... En fin. Ratas. Pirratas. Hola, chicas. ¿Cómo os va? Ok, y subimos sobre estas escaleras. Yo qué sé. En fin, azufre. ¿Eso qué es? Esta es una parte del puzzle también, ¿eh? Que va a ser complicado. Y esto para empujarlo, claro. No sé si dejarlo igualmente por aquí, porque madre mía. Esto no sé ni siquiera ni lo que hace. Pasa. The brazier is coming back by itself. Melly, can you get to me? I'm coming. Can't wait to get up there. Ah, interesante. Bueno, yo creo que sí que lo dejo por aquí. No sé cuánto tiempo llevo. Ah, mira, una hora. espero que os haya gustado. Que deis un buen like. No quiero estar tranquilamente y poder grabar las tantas veces que quiera este juego tan maravilloso. La Inquisición me está tocando los huevos mucho. Las ratas también. O sea, podría seguirlo, pero...
¿Sabéis? Es ese momento en el que dices, voy a dejarlo aquí para joder. Voy a dejarlo aquí para joder. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.